sería del hotel María Cristina, la entrada sin ellas? Son las cazautógrafos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Pues hoy desde las 3:30 más o menos aquí. ¿Y os traéis algo de habituallamiento, comida o así? Bueno, no, ya iremos a comprar luego. O sea, de la emoción ya os quedáis y no os movéis, ¿no? No, no nos movemos, ni aunque nos movemos, ni aunque sea lo que sea, aquí estamos todo el día. Claro, es que no podéis poder perder ni un minuto, ¿verdad? Claro. Hay que aprovechar todo. Porque te vas un momento y te vienen y ya te has quedado nada, sin un autógrafo y sin nada. Y bueno, ¿de momento cuánto habéis conseguido? Pues de momento de Eduardo Noriega. Y de... y de otro. El de Lucía y el sexo, pero... ¿Estás esperando? A Lisa Milano. ¿Y por qué le quieres sacar un autógrafo? Pues porque he seguido su serie de embrujadas. ¿Y cuánto tiempo llevas esperando ya? Pues no sé, ¿a qué hora hemos llegado? A las 5:45. A las 5:45, así. ¿Y si se retrasa, qué vais a hacer, esperarle? Sí. Aunque ya se haga de noche y así. Sí, ya esperaremos. ¿Y luego en el autógrafo qué vas a hacer? ¿Lo guardas en alguna carpeta, lo pones en la agenda? Pues no sé, simplemente guardarlo, pero... Recuerdo, ¿no? Sí. ¿Y que sueles venir todos los años o este es el primero? No, este ya es el segundo o el tercero. ¿Y el año que viene repetiréis? Claro. Bueno, pues a ver si tenéis suerte y lo conseguís, ¿vale? Ale, agur. ¿A quién estáis esperando? A Lisa Milano. ¿Lisa Milano? Sí. ¿Y a quién más habéis cogido ya? Pues... ¿A Filip? ¿Philip Gardel? Sí, pero ha pasado, total. ¿A quién más? A Nicoleta. ¿Qué te hablas? Sí. Y a... ¿Qué más? Luego, chicos, que no sabemos cómo se llaman. ¿Y qué? ¿Sois capaces de estar aquí cuánto tiempo? Pues estamos desde las dos aquí. ¿De las 2? Sí. Sí, aquí en Bocata. Bueno, y a ver, enséñanos un poco así, a ver, autógrafos, ¿qué cositas? Autógrafos ninguno de momento. Tenemos fotos, pero autógrafos nada. A poquito, ¿no? Poquita de sí hoy en día. Solo el autógrafo puede ser algo más. Hombre, si es foto y abrazo, pues mejor todavía. ¿Y por qué estas ganas de coger autógrafos y todo eso? Una vez que está aquí hay que aprovechar, a ver, claro. Y bueno, así toda la semana, ¿eh? Que no nos vamos a perder ni un día. ¿Y luego qué hacéis con ellos? ¿Con los autógrafos? ¿Pongáis en la pared la habitación? Pues sí, sí. Para alardear ahí, tenemos el autógrafo de esta, ¿eh? Hombre, claro.